mañana con 34 minutos. Seguimos arrancando este día lunes aquí en tu conexión matinal. Y el día de hoy vamos a conocer una historia maravillosa de éxito total. Nuestro país, evidentemente, marcando pauta en Estados Unidos. Vamos a conocer a parte de los estudiantes de Puente Alto que participaron exitosamente en un mundial de robótica. Queremos saber todo de la mano de los protagonistas de esta historia. Le damos la bienvenida a Mauricio Martínez, quien es el profesor, y Bastián Echeverría, alumno del Colegio Puente Maipo de Puente Alto. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos. Hola, hola. Hola. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, felices también de poder conocer un poquito cómo estamos a nivel país con respecto a la robótica internacional. ¿En qué consiste este certamen al cual fueron parte? A ver, primero que todo, agradecer por la oportunidad, agradecer el espacio a TVR, agradecer a las personas que nos han estado apoyando también. Ya en estos momentos nos encontramos más tranquilos. Fue un proceso bastante adrenalínico. Llevamos trabajando cerca de un año en este proceso de la competencia de robótica. Y bueno, esta competencia de robótica es una competencia que se vive a nivel mundial. Cerca de muchos países, no me atrevería a decir un número en específico, pero son tantos que en realidad se pierden. Casi todo el mundo se participa en esta competencia que se llama First Level Each, o la FLL. Que trata de solucionar ciertos temas o problemáticas a nivel mundial. Entonces, en base a eso, se desarrollan ciertos desafíos que se tienen que resolver con un robot, y además nosotros tenemos que plantear un proyecto de innovación dentro de esta competencia. Bastián, ¿cuánto tiempo de trabajo significó y cuántos estudiantes también te acompañaron en esta misión? Sí, nosotros empezamos a trabajar en agosto, si no me equivoco, el año pasado. Y con 2 meses de preparación aprox nos fuimos a la competencia regional. Luego tuvimos 2 semanas más de preparación, y el 2 de diciembre fue la final nacional en Concón, en la cual obtuvimos el segundo lugar y conseguimos ganar el premio de proyecto de innovación, el premio Bechtel, que es un premio elegido por toda la comunidad, por todos los demás equipos, que premian al mejor equipo para los demás equipos, para el mejor equipo para la comunidad. Y bueno, este pase a la clasificación del torneo mundial, en el cual logramos conseguir el premio Breakthrough Award, que premia al equipo que demuestra más avance en poco tiempo con respecto a las 4 áreas de la competencia. Y nosotros fuimos junto a mis 13 compañeros y nuestros 2 profesores, Mauricio Martínez y Francisco Prieto. En total éramos 14 alumnos participando en esta competencia. Y me imagino que, bueno, también el robot, todo el proceso de crearlo, de que tenga cierta misión y cierta diferenciación, que en el fondo fue eso lo que los sitúa en un espacio de éxito fuera del país. ¿Cómo fue esa sensación también tuya, Mauricio, de acompañar, ¿no?, a estos 13 estudiantes que en el fondo querían cumplir este sueño? No, siempre llenador. Yo en realidad soy ingeniero en automatización y control industrial. Pero además trabajo en el tema de la educación porque me llama mucho la atención. Me gusta poder ayudar a los niños también. Entonces siempre alegre, siempre orgulloso del trabajo que hacen los chicos. En relación a nuestro robot, a cómo fue nuestro desarrollo, nosotros tenemos una táctica o fuimos preparados con 2 diferentes robots, ¿sí?, en caso de que fallara uno. Eran robots que cumplían las mismas funciones, pero que se fueron armando de forma individual. Paralela, claro. Claro, y paralela. Cada estudiante o cada grupo iba poniendo diferentes herramientas y diferentes tipos de programación en estos robots para poder lograr resolver todos estos desafíos y así tener 2 opciones. Pensamos en 3, pero al final por tema de espacio solo terminamos llevando 2. Y de tiempo y de gestión, me imagino, Bastián, porque quizás uno que no se dedica a eso tiene una visión súper caricaturesca de lo que significa armar un robot, pero en sí, el trabajo que significa ese diseño, ¿cómo es para ti? ¿Cómo lo llevaron a cabo? Sí, es algo complicado, es tedioso, pero con el apoyo de todo el equipo hacíamos de repente lluvia de ideas de cómo completar las misiones, cómo salir de tal problema en el que estamos. Entonces, entre todo el equipo, con cada uno aportando su pizca, su ayuda, su idea, pudimos sacar adelante todas las misiones. Ahí estamos viendo imágenes de lo que significó también la competencia allá, porque bueno, ahora estamos viendo imágenes de lo que era en sí, ¿no?, el certamen de competencia. Sí. A ver si nos pueden relatar un poquito cómo era la introducción, qué se daba. A ver, bueno, como dijo Bastián, para poder llegar a la competencia internacional hay que pasar 2 fases. Primero, ser seleccionado o alcanzar un cupo dentro de la competencia regional,
después ganar la nacional, y dentro de los primeros lugares se designan diferentes cupos a diferentes mundiales de robótica. Hay en diferentes partes del mundo que también van cambiando a través de los años. Y bien, o sea, es bonito poder asistir a esta competencia, ya que los chicos trabajaron mucho, trabajaron duro para poder ganar este logro, esta oportunidad. Entonces, haciendo como resumen, es primero tenemos que ganar la regional, después la nacional, y eso nos da un cupo para poder asistir a esta mundial y bien. Ganaron ese cupo, de hecho, Bastián, a ver si podemos mostrar a la cámara, trajiste parte de las medallas, ¿no? Que ganaron, sí, ahí se va a ver, la vamos a mostrar, hay dos rojitas, una más grande. ¿Y qué significa esto para ti también, Bastián? Tú me comentabas que, bueno, desde donde yo estoy o desde donde yo me crié, quizás son oportunidades que se dan poco. ¿Tú sientes eso verdaderamente? Sí, o sea, siempre yo lo digo, y es que se puede salir adelante. Da igual en el contexto en el que vivas y dónde naciste y cosas así, se puede salir adelante, y con el colegio, la fundación, sobre todo, esto se puede conseguir. Las oportunidades que te entrega la fundación, los distintos talleres que se realizan en el colegio, el distinto apoyo que da la fundación y el colegio, como dije, es inigualable. O sea, la oportunidad está y se puede salir adelante. ¿Qué consejo le darías quizás a alguien, otro alumno, no, quizás en otro nivel escolar? Le gusta la robótica, le gusta la tecnología, le gusta la innovación, pero quizás no se atreve porque dice, bueno, quizás no sea para mí. ¿Qué consejo le darías para motivarle? No, o sea, que se lance, porque ese ya ni siquiera es el futuro. La robótica y la programación es el hoy. Ya estamos rodeados de tecnología, entonces que se lance, porque ya no, como digo, no es el futuro, es el hoy. Maravilloso. Profe, usted también nos comentaba que tenían que resolver ciertos conflictos, ciertas misiones, en particular, en detalle. ¿Qué eran las cosas que su robot sacó adelante para ganar estas medallas, por ejemplo? Bueno, nosotros este año se nos planteó el desafío de poder mostrar los gustos de los niños a través de las tecnologías. Nuestro proyecto de innovación de partida, porque la competencia se divide en cuatro fases, en cuatro segmentos. Y uno de esos son los valores de la First Lego League. Otro de ese segmento es el diseño del robot, otro el juego del robot y otro el proyecto de innovación. Entonces los chicos este año, para poder solventar el proyecto de innovación, hicieron un juego de ping pong en realidad virtual. Agradecemos mucho a las fundaciones que nos ayudaron, a la Nine House, que nos proveyeron de una gafa de realidad virtual, claro, para poder hacer realidad este juego. Y bueno, eso por la parte del proyecto de innovación. Nos fue bastante bien, de hecho a nivel nacional obtuvimos el primer lugar en proyecto de innovación. Y dentro del tapete, como mencionó Bastián, el robot tiene que ir sorteando diferentes desafíos a través de mecánica, a través de electrónica, a través de empujar objetos, recoger objetos. Y este tapete tiene que ver con ese desafío que era cómo poder mostrar nuestro gusto a través de las tecnologías. Por ejemplo, habían misiones que tenían que ver con la música, otras misiones que tenían que ver con el arte, otras misiones que tenían que ver con los deportes extremos y así. O sea, podríamos estar hablando acá una hora acerca de las misiones, porque son bastantes. Son muchas, claro. Y acerca de cómo las resolvemos también, porque las opciones son infinitas. Lo que sí es que tenemos 2 minutos 30 para poder lograrla, para poder realizarla. Es muy poco tiempo, y bueno, eso fue parte también de los ítems que ustedes tuvieron ganados. ¿Por qué? Porque realizaron un bosquejo o una manera de cómo poder solventar o modificar las piezas en tiempo récord. Cuéntanos más detalles de eso, Basti. Claro, o sea, es todo un proceso. Como dije yo, se realizaron bastante lluvia de ideas, bastante apoyo del profesor, de los distintos compañeros. Pero con las distintas ideas se generó hace una idea y se armó, como usted dice, un bosquejo, una maqueta en una pizarra. Vimos cómo iba a ser la ruta que iba a seguir el robot y cómo poder hacerlo, cómo poder llevarlo a cabo, porque una es la idea y ya la otra es la práctica. Entonces, para llevarlo a la práctica fue complicado, porque tuvimos que aprender, porque somos un equipo muy joven. Llevamos también 2 años compitiendo. El primer año logramos conseguir el premio Equipo Revelación en la de competencia nacional, y este año ya conseguimos salir a representar a Chile y triunfar. Pero, como digo, fue complicado, tuvimos que aprender entre comillas, ¿no? A armar el robot para estas nuevas misiones.
Pero sí, con el apoyo de todos, con el apoyo del profesor, fue posible. No, agradecer mucho también el apoyo de la Fundación Nocedal, claro, que siempre está con nosotros, el Colegio Puente Maipo, que pertenece a los colegios de la Fundación Nocedal. Y siempre tuvimos el apoyo, o sea, desde el día uno se acercaron a nosotros a decirnos, oye, vamos a estar ahí, vamos a tratar de conseguir lo máximo posible para poder alcanzar el dicho viaje. Porque lamentablemente todo esto tiene un costo. Evidentemente, sí, claro. Y no debe ser para nada económico. O sea, estamos hablando de un grupo de 3 estudiantes, 2 profesores, trasladarse, hotel y además contar con todos los elementos necesarios para también dejar en alto el nombre del país, ¿no? Así es. No, complejo. Este año tuvimos que recaudar cerca de 42 millones de pesos, de los cuales no teníamos ni uno en diciembre cuando nos enteramos, cuando nos enteramos que éramos representantes de Chile. No había nada, entonces empezó la fundación a organizar. Los apoderados también se movieron mucho, nos consiguieron entrevistas, hicieron la clásica completada, hicimos un día de la familia en el Colegio Puente Maipo, un bingo también nos apoyó bastante el centro de apoderados del Colegio Puente Maipo, así que estamos agradecidos de verdad, para todos los que nos están viendo de la comunidad, estamos agradecidos de toda la comunidad. Buscaron las mil maneras, pero lograron y además llegaron galardoneados aquí a Chile. ¿Y qué espera, no, para más adelante? ¿Cuáles son las proyecciones? Quizás hay otro certamen que ustedes también sueñan con ser parte. De todas maneras, bueno, la comunidad está súper motivada con los resultados que obtuvimos en California. Hay muchos niños que quieren ingresar este año al taller de robótica. Así que vamos a tener que hacer ahí una selección. Un ajuste, claro. No nos caen tantos niños en el laboratorio. Pero sí vamos a esperar que participen la mayor cantidad de nuestros estudiantes dentro del taller de robótica. Y bueno, se vienen muchos desafíos. Se viene nuevamente la First Level Each, que es una competencia que se va realizando de manera anual. Entonces, a la vuelta de vacaciones nos van a llegar los desafíos. Vamos a tener que empezar otro proyecto de innovación y solucionar una nueva problemática. Junto con eso también estamos participando de un proyecto llamado SILET y también esperamos poder participar de muchas otras competencias de robótica en este año, incluyendo la WRO, que es una competencia de robótica también súper importante a nivel mundial. Bastián, cuéntame, al principio quizás cuando a ti te tincó un poquito este club, ¿no?, de robótica, este taller en el fondo, ¿sentías que había muchos niños o eran poquitos? ¿Cómo sientes que va hoy? ¿Sientes que va en aumento esas ganas de querer conocer más sobre robótica? Ha progresado mucho porque yo lo he contado en otra entrevista y a mí no... En un pasado a mí no me apasionaba la robótica. A mí no me gustó y estaba medio desorientado hablando a nivel... Como de la vida personal, claro, quizás, en lo que te gustaba. Estaba medio desorientado en la vida. Y ahí apareció el profe Mauricio, po. Ahí apareció, me dio y me invitó al taller, porque en el taller me comentó que eran más que compañeros, ellos eran familia, así por decirlo, somos amigos, familia. Entonces me invitó, conocí un mundo nuevo, conocí gente nueva, un ambiente nuevo, y ahí yo le agarré la pasión a la robótica. Y luego de ver todo esto que conseguimos, luego de viajar, luego de triunfar en California, toda la empresa, la mayoría de nuestros compañeros del colegio se empezaron a apasionar de a poco por la robótica. Y actualmente, como dice el profe Mauricio, están todos queriendo entrar al taller, al equipo, queriendo representar a Chile. Y es importante lo que comentas, porque la misión de los profesores hoy por hoy, sobre todo en nuestro país, siento a un nivel súper personal, ha sido muy, muy poco valorizado realmente. Y en casos como estos, vemos que son muchos los profesores que les gusta hacer su trabajo, que motivan a sus alumnos y que les sacan un poco, como tú decías, de la vida común, te enseñan que el mundo se puede abrir a múltiples oportunidades. ¿Cómo sientes eso tú en tu corazón, digamos? Claro, bueno, el taller de robótica y los diferentes talleres que entrega el Colegio Puente Maipo está enfocado a eso, a mostrarle a los estudiantes que hay diferentes formas de poder alcanzar logros, diferentes formas de poder vivir, diferentes formas de poder relacionarse. Entonces la robótica, la ingeniería, la mecánica y bueno, el trabajo en equipo también les muestra que hay diferentes formas, diferentes tipos de gustos que ellos tienen y que no los conocen. Y así pasó con Bastián Echeverría y así ha pasado con otros estudiantes que nunca habían pensado que iban a estar representando a Chile en un equipo de robótica y hoy en día les gusta eso, les gusta desarrollar, les gusta solucionar problemas, les gusta relacionarse con otro tipo de estudiantes porque, como dice Bastián, en el equipo de robótica no son solo compañeros, no son solo amigos, son niños de diferentes cursos que tienen que aprender a convivir. O sea,
imagínate convivir en California, no en tu país, con 14 niños. Y con un habla que no es el tuyo. Y bueno, el taller de robótica dio o mostró que se podía. O sea, los prepara de forma como integral para que puedan en verdad terminar su colegio quizá y empezar a trabajar o empezar a crear proyectos, empezar a buscar su objetivo en la vida. Motivarse con el propósito en el fondo. De todas maneras. Nos comentaban que, bueno, era un viaje originalmente de 3 días y que se extendió hasta 10. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recibe también la familia acá en Chile? ¿Se sorprendió? ¿Te motivó a que siguieras nomás conociendo? Sí, sí. O sea, al principio fue complicado. Fue complicado el pensar que uno iba a estar lejos de la familia, a miles de kilómetros de distancia, y el día que nos fuimos fue complicado para todos. Yo creo que para nuestros familiares, y para nosotros, porque muchos de los del equipo nunca habíamos, incluyéndome, nunca nos habíamos subido en avión. Entonces, una era el miedo, viajar en avión. Y el, pucha, la familia, la estamos dejando atrás, ¿qué va a pasar? Entonces, con los distintos mensajes de apoyo que recibíamos de parte de nuestros familiares, ya cuando llegamos, los distintos mensajes de apoyo de nuestra comunidad, de la gente que nos sigue en nuestras redes sociales, pudimos sacar todo adelante y nos motivamos. Así un día nos juntamos, oye, vamos, saquemos esto adelante, somos los mejores, nosotros podemos. Y lo sacamos adelante ahí motivándonos, reitero, la ayuda del profesor, de los distintos profesores que nos apoyaron, de los chiquillos, que sin los chiquillos no, tampoco hubiese sido posible esto. Y sin el apoyo de cada una de las empresas que nos ayudaron, sin el apoyo de la fundación, sin el apoyo del colegio, el apoyo de los profesores, se pudo sacar todo esto adelante. Y conocieron también a muchos equipos, me imagino, de países que quizá jamás habían pisado en el fondo. ¿Cómo fue esa dinámica con otros equipos, con otros países, con otras culturas? Digamos, ¿tenían alguna comunicación directamente o en realidad dialogaban entre ustedes nomás? Sí, sí. O sea, fue a un principio fue raro. Fue raro porque no tenía ni idea cómo comunicarme. Ni claro. Idea. Pero hay una área de la competencia que también he evaluado, que es el desafío on the spot. En el desafío on the spot se juntan a 3 equipos de distintos países. Entonces a nosotros nos tocó junto a otros 2 equipos que obvio no eran chilenos. Entonces ahí se surgió una comunicación, una interacción entre distintos países. Y bueno, la interacción en general, porque nos iban a visitar a nuestro stand, porque teníamos un stand mostrando cosas típicas chilenas, mostrando nuestro proyecto de innovación, nuestro robot. Y con las visitas que tuvimos en el stand se provocó bastante interacción y bastante comunicación con los demás equipos. Bueno, cabe mencionar que la competencia en Estados Unidos, todas las presentaciones son en inglés. Entonces, también los chicos se estuvieron preparando desde diciembre, mejorando su inglés, mejorando el vocabulario, mejorando la pronunciación. Le agradecemos a nuestro profesor Pablo Escobar del colegio, que también nos estuvo ayudando bastante con ese tema. Igual, gracias a eso, los chicos también se pudieron preparar, pudieron conversar en inglés, que es generalmente el idioma en el que pueden entrelazarse y conversar. Claro. Entonces, bueno, dentro de esta competencia había niños de Noruega, niños de Alemania, China, Japón, había niños de Corea, había muchos equipos de Estados Unidos, de Filadelfia, de New York, California. De California, habían varios equipos también. Entonces, bueno, gracias a esta preparación también, entienden los niños que mientras antes empiecen a sumar habilidades en su vida, les va a ir mejor al momento de tener que resolver esta situación. En este caso, la competencia de robótica. Porque entendemos que si no nos hubiésemos preparado, si no hubiésemos dejado de estar y llegamos a la robótica, a la competencia de robótica con nuestro lugar nacional, con nuestro segundo lugar nacional, sin saber inglés, sin prepararnos, sabemos que no lo hubiésemos logrado. Entonces, mientras antes se empiece a trabajar en ese tipo de habilidades, nos va a ir mucho mejor. O sea, ¿ustedes consideran que igualmente era importante saber presentar el modelo que ustedes estaban, digamos, claro, trayendo desde Chile? Claro, y en un idioma extranjero, un idioma donde no todos se manejan. Entonces, estábamos trabajando los lunes, los viernes y los sábados con el profesor de inglés, viendo la pronunciación, viendo qué preguntas nos podían hacer y funcionó bastante bien. Sí. Fue un desafío, me imagino, que extenuante para todo el equipo, pero se logró el cometido. Y me gustaría que también le hicieran una invitación a las personas que puedan estar en sintonía para conectar con ustedes con los desafíos que también se les avecina para un futuro.
¿Cómo poder hacerlo a través de redes sociales, por ejemplo? Sí, nosotros tenemos redes sociales, tenemos tanto TikTok como Instagram. Nos pueden buscar como robótica-cpm-2023. Y por ahí vamos a ir subiendo todos los detalles, todo lo que vayamos haciendo, en todo lo que vayamos trabajando. Y nada, esperar contar con su apoyo, porque sin duda es una pieza fundamental. Ahí se puede ver el Instagram de la Fundación, Nacional, que nos apoyó mucho también en este progreso. Maravilloso, entonces. Sí, bueno, tenemos TikTok también. También a la comunidad de la robótica educativa, invitarlos a que se acerquen a nuestras redes sociales en caso de que quieran compartir con nosotros, en caso de que necesiten ayuda, porque ahí vamos a estar para hablar acerca de nuestra experiencia o para que nos vayamos apoyando mutuamente en todos estos temas de la competencia de robótica. Maravilloso, de verdad, para mí, Mauricio, Bastián, un gusto conocerles, el mayor de los éxitos, ya lo están teniendo. Muchas pero gracias. A seguir arriba con la robótica de manera internacional, así que ya los conoce, sígales en redes sociales para seguir apoyándoles porque son talentosos y si es chileno es bueno. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos con mucho más aquí en Tu Conexión Matinal.